Del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?» Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días?» Él les dijo, «¿Qué?» Ellos le contestaron, «Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. El episodio de los discípulos de Emaús, que vuelven de Jerusalén desencantados después de la tragedia de la cruz, nos habla elocuentemente de la profunda decepción que siguió a la muerte del Maestro. Jesús mismo, de incógnito, se une a ellos por el camino y provoca una animada conversación sobre lo sucedido y su relación con la Escritura. Ellos conocían la tradición de esa Escritura sobre el Mesías. Incluso habían abrigado la esperanza de que éste se hubiera hecho presente en Jesús de Nazaret, pues fueron testigos de lo sorprendente de su persona. Pero a la vista del desenlace de su vida, se habían desvanecido enteramente esas expectativas. Entonces Jesús les ayuda a interpretar esa Escritura de acuerdo con el designio de Dios. Ya la ley y los profetas hablaban de un Mesías así, sin triunfalismo ni brillo aparente, cuya misión se realizaría a través del sufrimiento y de la marginación. Y en el corazón de aquellos hombres, como reconocerían después, algo comenzaba a arder ante esas luminosas explicaciones. El posterior encuentro en torno a la mesa a la que invitaron al misterioso acompañante les abriría los ojos sobre su verdadera identidad. Era él, el Maestro, que ahora vivía. Les faltó tiempo para volver sobre sus pasos y compartir con los demás discípulos la asombrosa novedad. Así pues, una inquietud desconcertada, un diálogo ardiente sobre el sentido de la Escritura, un gesto de fraternidad en torno a una mesa compartida, son el itinerario que conduce al descubrimiento, en la fe, de Jesús resucitado.
También para nosotros es así. Una búsqueda de la verdad, muchas veces a tientas, un recurso sincero a la palabra de Dios y una convivencia fraterna en torno a la Eucaristía nos llevan al encuentro con el Señor resucitado y a la alegría de la fe compartida. Señor, gracias por un nuevo día. Hoy te abro mi corazón y te suplico que lo llenes de tu presencia. Si tú estás, todo en él será mejor. Quiero agradecerte por toda tu misericordia y la compasión que tienes para conmigo. Sé que no me juzgas ni llevas cuenta de mis pecados, sino que siempre estás dispuesto a darme el perdón. Señor, me he equivocado y no he actuado con el amor y la paz que te agradan. Me he dejado llevar por mis deseos y no he actuado como una persona de fe, como un creyente. Te pido perdón y quiero decirte que te amo y que estoy dispuesto a vivir siempre la vida desde tu voluntad, asumiendo los valores de tu reino y dando lo mejor de mí en cada situación. Señor, te suplico que me des capacidad de aceptación. Hay situaciones que no entiendo y me hacen sufrir. Que pueda aceptarlas con serenidad y tranquilidad y que pueda ver que alguna bendición, por muy oculta que parezca, está presente en ellas. Estoy convencido de que tu presencia me da la paz y la fuerza que necesito para seguir adelante. Paz para asumir cada cosa que pasa y que no es de mi agrado. Cada situación que me altera y me hace perder el control. Fuerza para no dejar de luchar, de dar lo mejor de mí en cada batalla, para tratar de imponerme al miedo, la tristeza, la angustia, al dolor, la frustración, para no dejar que la vida me lleve por caminos de destrucción. Confío en ti, en tu amor. Por eso en este momento me pongo en tus manos. Estoy seguro que tienes los brazos abiertos para mí y me muestras todo tu amor. Gracias, porque estoy tranquilo y sereno, sabiéndote mi Señor y mi dueño. Gracias, porque sé que me escuchas y harás realidad esto que te estoy pidiendo. Dame siempre tu presencia, tu paz y tu fuerza para vivir este día en libertad, sabiendo que me acompañas siempre y que no me dejas nunca. Te amo y confío en tus bendiciones. Señor, te alabo y te bendigo por este nuevo día que me permites vivir. Aquí estoy para entregarte toda mi vida. Gracias por tantas bendiciones, especialmente por la bendición de despertar vivo y con fuerza para seguir adelante. Gracias por estar aquí para mí y por hacerme sentir que me amas y quieres que sea feliz. Hoy quiero pedirte que me quites todos los miedos que el futuro me ocasiona, muchas veces por tantas noticias negativas. Quiero poner mi futuro en tus manos y pedirte que seas tú quien me llene de fuerzas y del ánimo que necesito para no temer a lo que viene. Quita de mi corazón todo sentimiento de miedo y de cobardía frente al futuro. Dame tu seguridad de que todo saldrá según tu voluntad. Y esta es que estemos bien y que seamos felices. Confío plenamente en tu poder y no tengo miedo a lo que mañana me puede suceder porque estoy convencido que tú intervienes en todas las cosas para el bien de los que te aman. Acepto y recibo todo lo que la vida me permita vivir y te aseguro que lo voy a usar a favor de mi crecimiento espiritual. Gracias por amarme así, por hacerme sentir que soy importante para ti. Esto me impulsa, me anima a seguir en la lucha y a no tener miedo,
Sé tú mi escudo y mi refugio, quien llena todos los vacíos de mi ser, que no lo llena nada de este mundo, ni las personas, ni las cosas, ni las experiencias que vivo. Vacíos que solo llena tu presencia amorosa y bondadosa. Toca todo mi ser y sánalo, libéralo, bendícelo y santifica todo lo que necesite de tu acción maravillosa. Lléname de fuerzas para que no tenga miedo a ninguna de las adversidades que voy a enfrentar y que sepa confiar en ti. Lléname de seguridad, que pueda sentir que me amas con todas las fuerzas del corazón. Amén. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán, que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el Señor: vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque Él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablanda de madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblégate a este peso y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Santo Rosario. Misterios dolorosos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas
y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Jesús, poniéndose de rodillas, se puso a orar diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció el ángel del cielo que lo confortaba. En medio de un gran sufrimiento, Jesús oraba con mayor fervor y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesucristo en la columna. Pilato salió de nuevo y dijo a los judíos: Yo no encuentro ningún delito en él. Ustedes tienen por costumbre que yo les ponga en libertad a un preso en Pascua. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Entonces ellos volvieron a gritar: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén.
Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia. Lo desnudaron, le pusieron un manto rojo, trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Le pusieron una vara en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: Te saludo, Rey de los Judíos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Cuarto misterio doloroso, la subida de Jesucristo al Calvario con la cruz a cuestas. Entonces, Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Ellos se llevaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al lugar llamado la Calavera, en hebreo, Gólgota. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesucristo. Le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y a Jesús en el medio. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Cuando Jesús bebió el vinagre, dijo: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.